Buenas tardes, esto es Karma Guinaz, tu guitarra, soy Alfredo Fernández Verdeje, aunque se me lengua la traba. ¡Viva el rock, viva el heavy, buen karma y buen sexo, pobre diablo! Good morning, camaradas, ¿qué tal estamos? Bueno, bueno, habéis visto el pedazo de presentación que nos ha hecho nuestro camarada Alfredo. Y es que a él va dedicado este vídeo, al señor Alfredo Fernández Verdeja, por ese arte que tiene el tío. Y bueno, camarada, empezamos con buena vibra, con buena energía, y eso es lo importante, porque hoy además quiero hacer un tutorial que creo que os va a venir genial a casi todos los guitarristas y ukeletistas, bueno, y esto sirve también para otros instrumentistas. En fin, todos los que formáis esta tribu de locos llamada Karma Guitar. Y bueno, camaradas, me dejo de chácharas. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Pues hoy vamos a aprender a sacar cualquier ritmo o poder acompañar cualquier canción. Existen distintas fórmulas para sacar el ritmo de una canción, ¿vale? O para acompañar. Pensar que hay muchas veces que hay canciones que son solo a piano y nosotros las queremos tocar con guitarra. O por ejemplo, hay canciones que hay un montón de instrumentos y la guitarra a lo mejor solo hace un arreglo que es... Vale, entonces, bueno, esto puede estar bien para alguien que se quiera dar mucho pisto, no sé. Pero si yo voy a tocar solo la guitarra, me gustaría, o el ukelele, me gustaría poder tocar y bueno, poder tocar toda la canción con su ritmo, incluso poder cantarla o que alguien la cante. Paso 1, camaradas. A ver, hay canciones que sí que el ritmo es fácilmente identificable. ¿De acuerdo? Es por ejemplo el Smoke on the Water. La guitarra hace eso y no hay tu tía. Highway to Hell. De Serenade from the Stars, de Steve Miller Band, ese pedazo de banda que me encanta. Y bueno, sobre ese tema quizás hablaremos más concretamente en otro vídeo, ya que no quiero que este sea el único tutorial que hagamos sobre el tema. Porque hasta ahora os estoy enseñando ritmos, ¿vale? Con algunas canciones que son sobre todo muy sencillas. Ya iremos complicando todo poco a poco, ¿vale? Cuando tengamos los ritmos básicos empezaremos a meternos ya en ritmos que nos van a traer un poco más de cabeza. Pero bueno, sobre todo lo que os quiero explicar en el tutorial de hoy es el truco que yo suelo emplear así en plan fácil, ¿vale? Cuando quiero acompañar una canción y a lo mejor no he podido identificar bien la guitarra o la guitarra tampoco hace un ritmo que sea muy allá. ¿Y cuál es ese truco? ¿Cuál es la fórmula mágica? Pues la fórmula mágica es fijarte en otros instrumentos, sobre todo los que llevan la sección rítmica. Principalmente esos instrumentos son la batería y el bajo, ¿vale? Entonces, hoy nos vamos a centrar sobre todo en el tema de la batería porque yo creo que es mucho más fácil de identificar. Queridos camaradas bajistas, bueno, que yo también me gusta mucho tocar el bajo y toqué el bajo en una banda. Es un instrumento totalmente denostado, la gente se cree que no pinta nada y bueno, es la columna vertebral de cualquier banda. Después de mi alegato sobre el bajo, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de identificar un ritmo de batería? Pues los elementos principales que suelen ser bombo, ¿vale? Que suele sonar más grave. ¿De acuerdo? Y luego tenemos, por ejemplo, la caja, ¿vale? Que suena un poco más con frecuencias intermedias, ¿vale? O frecuencias medias y agudas. Fijándonos simplemente en estos dos elementos, podríamos perfectamente armar un ritmo, ¿vale? Bombo y caja. Por ejemplo, una típica batería de blues. Tu, tu, pa, pa, tu, pa, pa, ¿vale? Estaría tocando bombo, tu, tu. Y caja, pa, pa, ¿vale? Imaginaros que aquí mi pecho es el bombo y la palma de mi mano es la caja, ¿vale? Un ritmo de blues sería... ¿Vale? Habéis visto que se diferencian los dos tipos de golpe. ¿Cómo solemos diferenciar esos golpes en la guitarra? Pues muy fácil. El bombo lo solemos tocar con rasgada, ¿vale? Y luego la caja muchas veces la podemos imitar dando... palmada, ¿vale? Dale, dando golpe o dando este tipo de rasgada que es más aguda y busca más la percusión. ¿De acuerdo? Que por ejemplo, una canción tiene este ritmo. Tu, pa, tu, tu, pa, tu, tu, pa, tu, tu, pa. Pues haríamos. Tu, pa, 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 pa.
que sepáis que el bombo es elemento grave por excelencia. Y aparte de rasgada, también lo podríamos matizar dando sobre todo a la tónica, ¿vale? Y luego tenemos, por ejemplo, el charles o el raid, que son tipos de platos, ¿vale? Que se les suelen poner y se les puede sacar muchos matices. Por ejemplo, el típico... Por ejemplo, en un ritmo de reggae, más que caja, se suele usar mucho bombo, ¿vale? Y charles o raid para hacer el típico... tú. Es un ejemplo, ¿vale? Me podéis tomar como loco, pero si analizáis la batería, muchas veces hacen esos tipos de patrones rítmicos. Pues el ride y el charles también lo podemos imitar, ¿vale? Muchas veces pues con lo que hablábamos de las palmadas. O muchas veces lo que podemos hacer es dar las rasgadas en cuerdas más agudas, ¿vale? Así sacaremos sonidos más medios, agudos, que se asemejen más, ¿vale? A lo que os contaba del charles, del ride, de la caja. Entonces, por ejemplo, un típico ritmo de reggae, tu, tss, 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 tu, tss, tss, tss. Entonces fijaros que los elementos principales va a ser el tema de darle a las tónicas, el tema de dar la rasgada hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Eso ya lo diferenciaremos en otros vídeos, ¿vale? Pero tónica rasgada, parada o rasgada con parada. Y también jugar con el tema de darle eso, tónica a cuerda grave, también darle rasgadas en cuerdas agudas. De esa manera podemos matizar e imitar casi cualquier ritmo de batería. Por ejemplo, el primer ritmo que se me viene a la cabeza, así en plan ejemplo, podría ser el típico este que hacen los chavales de los scouts, el tu, pa, tu, tu, pa, tu, tu, pa, tu, tu, pa, pa, pa. Fijaros que es un ritmo súper percusivo. Tu, tu, pa, tu, tu, pa, tu, tu, pa, tu, tu, pa, pa, pa. Pues esto. Bueno, camaradas, en este vídeo quiero resaltaros la importancia de que cuando escuchéis música empecéis a aprender a identificar los instrumentos. Es muy importante, aunque tú no toques la batería o tú no toques el bajo, es muy importante que sepas lo que hace la batería y lo que hace el bajo. Pues porque si tocas, por ejemplo, tú solo, pues te va a tocar imitar un poco el rol que hace el resto de instrumentos. Y si tocas con una banda, te va a venir genial para saber qué puedes esperar de tus camaradas. Y bueno, camaradas, esto ha sido todo. ¿Hasta mañana a las 8? No, demasiado temprano. Solamente desearos que tengáis un día cargado de buen karma, rock and roll y mucho, pero que mucho buen sexo.